Sandra Echeverría también participa en la película Volando Bajo y nos adelanta cómo es su personaje dentro de la cinta. Mi papel es una reportera, está súper bonito mi personaje porque es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver de mí. Beto maneja una comedia muy contenida, muy real. Entonces estamos explorando ahí cosas que nunca hemos hecho como actores, ¿no? Tanto yo como mis compañeros. Y está muy divertida la película, es una... Bueno, a través de la entrevista que da Sara es como se va contando la historia, presente y pasado. Recientemente, la actriz rechazó participar en la nueva telenovela La Tempestad al lado de William Levy y ella nos dice el porqué. Estoy comprometida a hacer ya varios proyectos de cine y además estoy empezando a producir, entonces no tengo tiempo realmente ahorita como de dejar todo a un lado y de dedicarme a la televisión, porque como ustedes saben requiere de mucho tiempo, ¿no? Y hay que sobre todo... Otra de las sorpresas que prepara Sandra es estrenarse como productora en las series de televisión en México. Voy a producir una película, compré los derechos de una película argentina que se llama Novio para mi mujer, con mi socia Ina Payán. Entonces pensamos empezar a filmar a finales de este año, por ahí de septiembre, octubre, ojalá que se nos haga, porque es muy complicado, como ustedes saben, levantar un proyecto de cine. Y estamos también empezando ya a proponer proyectos de televisión, entonces pues ojalá que venga algo pronto. Lo que queremos proponer son series, tanto series de comedia como series dramáticas. ¿También con Ina? También con Ina, sí, estamos haciendo ahí una gran mancuerna. En México. ¿Ahorita estás radicando aquí? Sí, pues ahorita como estoy aquí haciendo esta peli y luego terminé también la guía de turistas, entonces he estado trabajando aquí y me encanta la idea porque hace mucho que no trabajaba en México. Para hablar a lo macho, Alejandro Rubí. Oye, todos le están apostando a las series, ¿verdad? Totalmente. Sí. Son cortas, son bien pagadas, son bien producidas. Se han traído a grandes directores de cine. Así y es. Demás. Y qué bueno que las hagan aquí en México, ¿no? Sí, la verdad. Está padre. Que ya nos habíamos tardado, ¿eh? Porque en Estados Unidos tienen años, obviamente, las series. Y es un producto que ha funcionado perfectamente, porque ya las telenovelas, pues sabemos que no. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que Sandra, ya ves que estuvo en Los Ángeles viviendo un tiempo actuando. Sí, yo creo que de ahí retomó un poquito esto. Y pues aquí en México sí es factible. Mira, me platicaba Aislinn Derbez que una serie se tarda lo mucho 2 meses. En grabarla. Una novela es un año. 8 meses. No, y que también rechazó protagonizar la telenovela La Tempestad con William Levy. William Levy, ¿no? Exacto. Mira que le hubiera convenido económicamente y monetariamente, le conviene. No, ¿okay? Y hubiera sido, su carrera se hubiera elevado. Todavía. ¿No? Aunque ella ya tiene un cartel, ¿eh? Ya. Y por eso finalmente la empresa de San Ángel la manda a llamar porque sabe lo que vale, ¿no? Así es. Pero bueno,